Algunos días después, de mediados de noviembre, comenzaron las obras en la Plaza de San Pedro para preparar el espectacular pesebre del Vaticano. Y este es el resultado. La tradición romana impide que se descubra la figura del Niño Jesús antes del 24 de diciembre. Se trata de un nacimiento muy original de estilo napolitano que combina las figuras tradicionales como la Sagrada Familia o los Reyes Magos con otras historias. A la gente le gusta, pero no todos lo han comprendido. We loved it. Absolutely beautiful. Nos ha encantado. Es todo precioso. Estamos muy contentos de haber venido aquí. Nos gustaría volver. I've been here a couple of times already to look at. He venido un par de veces para ver el pesebre y es un poco curioso. Tiene alguna figura que no había visto antes. Pregunté a varios de Roma y tampoco supieron explicarme su significado. El secreto de este nacimiento es que incluye figuras que representan las obras de misericordia. Desde visitar a los encarcelados, cuidar de los enfermos, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, hasta vestir al desnudo o enterrar a los muertos. Por lo que parece, a la gente le gusta. Es el pesebre más visitado del mundo, o por lo menos, el más fotografiado.